Cuando nosotros decimos que servimos al Padre, vamos a hablar de ese servicio. Un servicio es algo al que nosotros estamos rindiendo una acción hacia el beneficio de una persona. Pero cuando decimos que también servimos, puede ser un servicio a beneficio nuestro porque estamos también trabajando. Pero el servicio a Dios es a beneficio de nuestra salvación, es a beneficio de nuestra vida, pero también es una honra al Padre. Y si nosotros servimos al Padre, tenemos que servir conforme a lo que Él ha establecido. ¿Y qué Él ha establecido? Su palabra. ¿Y qué es su palabra? Su voluntad. Entonces decimos seguir la voluntad del Eterno, pero no lo queremos obedecer. Y entonces la pregunta es, ¿a qué voluntad estás sirviendo? Tenemos que reflexionar. Así que una buena pregunta para hacer en nuestra vida y evaluarnos como hijos, de saber a qué estamos llamándole servicio al Eterno. Shalom.